el Ignacio no contesta. Está lindo y grandote, Gladys. Desde ahora lo voy a comenzar a preparar para que sea mi sucesor. ¿Y el Nicolás? Ah, ese es un inútil. ¿Y la Juananda? Fernanda es igualita a mí. Estoy seguro que no dudaría de meterme un puñal por la espalda con tal de sacarme del camino. Oye, ¿qué juego que hables así de tus hijos? Yo sé por qué lo digo, Gladys. Vamos. Ay, Gladys. Me tengo que ir a la oficina, ¿sí? ¿Quieres que te acerque a algún lugar? ¿Sabes dónde te vas a quedar? Sí sé, no te preocupes. Yo saco mi maleta del carro y ya. Me tomo un taxi nomás. Gladys, yo no voy a dejar Mira, que... Mira, yo me he venido sola de Tarapoto y sola me puedo ir a la casa de mi amiga. Ya vuelta. ¿Necesitas plata? ¿Podemos ir al cajero? No necesito nada, gracias. No vayan a pensar que me estoy aprovechando de ti, que quiero tu plata. Tú ocúpate de tu hijo, que de mi vida me ocupo yo. Olvídate de esa primera vez. Ahora sí podremos conversar. Me encantaría. Nona, supongo que los demás no van a tardar en venir. ¿Mis papás están? Tu padre está en la constructora y tu mamá está en la terraza, tomando aire puro y relajándose. Pasa, siéntate. Tu mamá debe ser la persona más zen y relajada del mundo. Me muero de ganas de conocerla. No sabes lo que es. Isabela. ¡Después! Mamá, te quiero presentar a Rubí. ¡Después, que tengo algo urgente que resolver! A veces tiene sus días no tan zen. ¿Te ayudo? A ver, sí. A ver. ¡Alto! ¿Se puede saber por qué has venido, selvática horrorosa? Otito, ve por favor a la casa con la tía Charo, ¿ya? Yo lo llevo y le voy a enseñar la casa. Ven, mi amor. Vamos, vamos. Última vez que me vuelves a hablar así frente a mi hijo, ya vuelta. Palo seco. Oye, ¿qué estás haciendo? Mira quién ha venido. ¡Otto! ¡Ay, qué alegría, mi papi! ¿Me estás amenazando? Sí. Tú no tienes derecho a maltratarme, y mucho menos frente a mi hijo, ya vuelta. Lo primero que te dije, que te mantengas alejada de Miguel Ignacio. Ay, lo siento, pues tenía que venir a Lima. Además, tú no eres nadie para venir a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. ¡Regrésate a tu jungla, que nada le vas a poder sacar a Miguel Ignacio! Yo no quiero nada de Miguel Ignacio. Ya vuelta. Ah, pero seguramente él va a estar muy contento de volver a ver a su Otto y así recuperar el tiempo perdido. ¿Cuánto quieres? Yo no quiero nada de plata. ¿Cuánto quieres por regresarte a tu jungla de una vez por todas?
No quiero nada, he dicho. Además, he venido aquí porque... porque me dio la gana y porque tengo mis amigos los González que me van a apoyar porque soy una madre soltera, ya vuelta. Mira, selvática, ridícula. Me pones a llamar selvática y realmente vas a conocer a la selvática de la Gladys. ¡Ay, qué me estás amenazando! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Qué miedo que tengo! ¡Qué sí. miedo que tengo! Sí, te estoy amenazando porque no me gusta que me humillen, ya vuelta. Me voy a casar con Miguel Ignacio, te guste o no. Tú no lo vas a poder impedir, ¿me entendiste? Hagan lo que quieran, pero déjenos en paz a mí y a mi Otto. Además, si me sigues molestando, te la vas a ver conmigo. Y por último, me puedo quedar en la casa de los González el tiempo que yo quiera. Pero si tú te metes conmigo, no creo que al Miguel Ignacio le guste que se metan con la madre de su Otto. Me voy a casar con mi gordito. Tú acá sales sobrando. ¿Ok? Así que el Nachito se case. Ay, la Gladys. ¡Gladys! ¡Feliz! Intento comprender tu forma de querer, por más que intento... Esa Gladys, qué sorpresa verte hoy. Ay, es que les había extrañado mucho y bueno, quería ver cómo me iba por acá. Ay. ¿Y mi sobrino, el Otto? Adentro, está con la Charito. Oh. Está grandote, ya le vas a ver. Ese Otto. Oye, Gladys, pero de verdad... qué gusto verte. Yo pensaba que nunca ibas a regresar. Sí, yo pensaba lo mismo y ya ves, acá estoy. ¿Y ya le viste al señor Miguel Ignacio? Sí. En realidad le traje a mi Otto para que lo vea a su padre y crezcan junto a él, pues. Por eso regresé. Ya, ya, ya. Pero, entonces, ¿le piensas reconquistar? No. Yo solo le he traído a mi hijo para que esté cerca a su papá. Además, él se va a casar, ¿no? Yo con que esté cerca a mi hijo... estoy contenta. Oh, oye, Félix, ya. Ya voy a entrar. ¿Me ayudas con las maletas? Sí, yo te ayudo. Gracias. Vamos a ver qué han regalado estos. A ver. ¡Ay, es una Barbie! ¿Es una Barbie? Ay, pero es una Barbie que hice... Fashion Girl, esto no es una Barbie. Esto no es una Barbie original. Bueno, pero es una... es una Rochi. ¿Una Rochi? Ay, pero por Dios. Y encima se parece a la Rubí, mírala. ¿Tú crees? Pero por supuesto, tiene el mismo cuerpo y tiene la mirada de chica pesada.